Voy a hacer un corto para a decir algo sobre béisbol, que para cerrar. Una pila de gente de amistad me dice: coño, Rolly, tú que con el béisbol, y te vas a estar hablando de todo menos de la bola. Vamos a empezar a hablar de la pelota cuando así ayer, ¿no? Cuando y bueno, en el fútbol, la Champions, cuando pase la final de la Champions y la, bueno, y el básquet. Pero quería dejar de la pelota vamos a estar hablando. Eso que la gente no se le... Exacto. Pero voy a dejar algo. Voy a dejar algo ahí de los Yankees. Tampa se ha convertido en el padrino de bautizo de los Yankees de Nueva York. Para mis amigos que son de los Yankees, quisieran ver a cualquiera menos a Tampa. Menos a Tampa Bay. Hoy estaban ganando 6-0 como en el sexto y perdieron el traini. Pero quería dejar algo ahora que toque Tampa, algo de Randy Rosarena y algo que publiqué en las redes sociales. Y ¿sabes? Me salieron un paso dos o tres latinos. En buena onda. Siempre hay uno otro que... Pero no importa, eso está... Ya estoy curado, ya soy un hombre viejo y estoy curado. Hay una jugada de Wander Franco, shortstop de los Tampa Bay, donde le dan un rolling al señor Reynolds, los piratas, le molesta, no sé, le cae mal, no sé. Pidea la pelota. Y en vez de tirar la primera y meter la tira al aire, haciendo una murumaca, como si fuera un payaso, o sea, un malabarista, la coge y le mete a un primero. Como degradándolo o denigrándolo, como diciendo, pero un muerto, qué lento eres, tú no sirves. Yo puse que en tiempos de Pedro Martínez, o de Roger Clemens, o de Roland Ryan, cuando Wander Franco fuera a batear, el pelotazo en las costillas no se lo quitaba a nadie. Claro. Salieron un montón de gente. No, porque no sé. Todo seguido. Un día después, el de nosotros, este gesto que él hace, de Randy Rosarena, cuando lo hizo en el clásico, que él da una línea y hace esto, y se para. Se queda así. Dio jonrón. Cuando iba llegando a tercera, se paró e hizo así. Y cuando vino el bate, se ganó dos pelotazos en las costillas. Se puso como la alteración, se pusieron bravo. Soy cubano y para mí Randy Rosarena es uno de los mejores peloteros cubanos que hay actualmente. De hecho, soy fanático a Randy Rosarena. De la manera que juega. De hecho, yo iba con México, porque aparte de mi familia mexicana, tengo por allá, Randy Rosarena. Pero hazlo en el banco, Cere. Diste jonrón. Cuando tú llegas al banco, párate así. En el novado. El novado dentro del banco. Cuando lo haces en tercera, te estás burlando del contrario. Y te ganas un pelotazo. Le estás faltando respeto, Juan. Te ganas un pelotazo. Lo mismo pasa en el fútbol. Cuando le meten un caño a alguien. Con el juego 3-0. Sí, sí. Sí, o cuando 4-0, cuando hace la vaselina. Exacto. Un penalti 4-0. La gente 0. Porque entonces mi pregunta es, no, porque él está mostrando el brazo que tiene cuando es Rolling Acción. Y si yo soy manager y te dan Rolling Acción y tú la fideas y haces la gracia esa, y en vez de coger la pelota se te cae en el piso, el hombre es quieto en primera, y después viene de atrás y da un jonrón y yo pierdo por culpa tuya. ¿Qué hago contigo? Estás irrespetando al que está corriendo, pero me estás irrespetando a mí como director también. A mí también como equipo. Quería cerrar con eso ahí, un tip ahí de béisbol ahí, para ir entrando en caja.
voy a decir solo una cosita nada más, pasará también pues, para que la gente vea que nosotros también le damos a deporte. Quería solo decir nada más que Carlos Alcaraz, que es como el relevo de Nadal, ganó hoy el ATP de Madrid y con 20 años ya tiene 10 títulos. Era solo para dejarlo ahí. Yo soy fan de Nadal, pero estamos viendo un muchachito que no es surdo, pero tiene 20 años y ya tiene 10 títulos. Tú lo ves más, yo lo veo para dar una opinión ahí. Yo lo veo más feroz que Nadal con esa edad que tenía Nadal en ese tiempo. Más feroz. Yo soy fan de Nadal. Lo que pasa más feroz. Cuando alguien me gane 14 Roland Garros, después hablamos. Nada más. No te voy a hablar de los 22. Un día haremos uno entre Nadal, Federer y yo. Y Novak Djokovic. Un día haremos uno. Vamos a hablar de lo que le gusta a Rolly. Martes y miércoles se para el mundo entero, sobre todo aquí en Italia, porque están las semifinales de la Champions League. El más universal de todos los deportes. Está perdiendo, por ejemplo, en Italia no se pone, ¿sí?, no se pone béisbol. No. En Estados Unidos se pone todos los deportes. Aquí eso es una falta que hacen aquí. El fútbol es el más universal de todos los deportes. Pero, como mismo el boxeo perdió credibilidad muchísima y el UFC la ganó, el boxeo está tratando de volver a recuperarla. Ayer peleó el Canelo y todo el mundo pensaba que era un baile y por lo menos le sacaron sangre. El fútbol va a tener que poner un poco serio, porque hay gente que cuando coinciden con el básquet, con las finales de no sé qué, con las finales de no sé cuánto, no lo miran. Sí lo miran, porque hay que mirarlo. Pero eso, ok, la Champions. Pero el otro día jugó la Copa del Rey en Madrid. Y en cualquier tiempo la gente lo vieron los madridistas. ¿No? ¿Dale? ¿Yo? ¿No? ¿Ok? Yo te digo. Ahora van a decir, por supuesto. Ahora va a salir un madridista y decir, ah, Rolly está hablando de no sé qué, porque no le carga a Madrid, porque no sé qué. No, yo no digo eso. Yo simplemente digo, la liga inglesa hace 3 años que los que están ganando la liga inglesa llegan atropellados a las finales de Champions. Y los españoles, cualquiera que esté, no haya atropellado. En este caso en Madrid. La otra fue porque ya tenía la liga ganada. Ahora es porque ya la tiene perdida. Pero los ingleses siempre están metidos ahí. Mira la final. Bueno, ahora es el Arsenal. En este caso Madrid no. Como siempre Madrid son. No que en este caso, porque yo dije cuando yo lo veo a Barcelona en semifinal. Bueno, es verdad. Es verdad. En este caso, hace un perro con dos costales. Que no, pero bueno, tú eres mi amigo, vamos a la Barcelona. No, pero es verdad que hace cuánto ya, porque ni el Atlético. Uf, de la última vez que yo supe. Bueno, pero el Villarreal se metió en la papa. Sí, no, la última vez que supe el Atlético fue en el 2016. mira, rapidito para la gente. Martes y miércoles, dos partidos importantes. Real Madrid City y Milan Inter. Los cuatro equipos que se enfrentan ahora, los cuatro ganaron este fin de semana. El Real Madrid ganó la Copa del Rey, merecidamente contra el Osasuna. Manchester City ganó contra el Leeds United. Entró de Bruin, que todo el mundo decía que estaba lesionado y no, mentira, va a jugar. Casualidades de la vida, sea el Milan como el Inter, los dos equipos de la ciudad de la moda jugaron contra los equipos de la capital. El Milan jugó contra la Lazio y el Inter jugó contra la Roma. Y los dos equipos ganaron 2-0, uno en casa, uno fuera de casa. Pienso que el martes es una final adelantada. Voy a pensar cómo. No como fanático, sino tengo que ser consecuente con lo que yo digo. Y no dejo de reconocer que el City hoy como hoy es el mejor equipo que juega en Europa. Con la entrada de Haaland, es actualmente el equipo que más fuerte juega en Europa. Y el Real Madrid siempre es Real Madrid. Por tanto, para mí,
me iría bien empatar, pero no dejo de reconocer que si perdemos o por un gol, no pasa nada, porque la partida son a 180 minutos, porque el City es demasiado fuerte para el Real Madrid. Yo soy fanático 100% del Real Madrid, espero que ganemos, pero tengo que ser consecuente, y el City es una máquina, es una máquina. La de la otra parte, Milan-Inter, como están jugando los equipos hoy por hoy, para mí, el miércoles gana el Inter. Es el mismo estadio, no tiene nada que ver, es el mismo estadio. Si hablamos por historia, es normal que podemos decir la final debería ser Real Madrid-Milan, un equipo con 14 Copas de Campeones y el otro con 7 Copas de Campeones, 21 Copas de Campeones en 2. Pero si tenemos que decir cómo están jugando hoy, el City y el Inter tienen una ligera ventaja. Para mí va a ser Milan, como dije siempre, tiene jugadores churros, para cómo decirte, déjame ripiártelo. Tiene jugadores tramposos, que te pueden ensuciar un juego, que es un gol raro, que es un Giroud raro, que es una historia, que es un belebele. Un Brahimi. Exacto, y para mí pasa. Para mí, salvando la distancia, porque el otro juega igual. Tiene un mejor portero. Están parejos. Un poquito mejor del Milan mañana. Un poquito, no mucho, un poquito. Están parejos. Y no te puedo decir nada de la ciudad porque es la misma, no hay ida ni vuelta. Es la misma. Y ahora no cuentan los goles, ni de ida ni de vuelta. De casa, efectivamente, es lo mismo. Es igual en el estadio neutral. Exacto, eso ahí. Pero bueno. Mira donde yo le veo al Inter la superioridad. Adelante. Te lo dije siempre. Adelante. Esa gente se han dado el lujo de sentar a Lukaku. Sí. Entonces, ahí lo veo. Pero veo al equipo del Inter más cobarde. Lo veo más cobarde. Es precisión mía. Puede ser. Esto es una partida de ida y vuelta. Lo veo más cobarde. Y siempre te voy a decir la pincelada. Vamos a hacer. Los chefs. A Europa le hace falta Italia. ¿Y quién mejor? Que Milan. La historia después, Mari. Bien. Entonces, para ti la final va a ser Madrid-Milan. No, estoy hablando de ese lado. Para mí va a pasar el City. Ya. Es que para mí va a pasar el City y no va a ganar el primer partido. Para mí va a quedar empatado el primer partido. Si gana el City, gana 1-0 por un gol. De más, si gana por un gol. ¿Qué le falta al City? Bomba. Yo no le veo la una. Y tiene dos equipos. A Madrid yo le veo la una. En los laterales. Ok, que Tchouaméni ahora está mejor. El portero es una bestia. Ahí ni hablar. Pero le veo la una. Es verdad que a la hora cero, yo no sé qué pasa con los demás, que siempre se chorrea. Rolly, cuando empieza la música, es ahí donde se muestra. Pero si esa gente ve la música también todos los años. A mí me da una gracia con eso. Eso está bueno para ti y para mí si nos paramos en un terreno y oímos la música y decimos, coño, mira dónde estamos. Pero si nosotros oímos la música todos los años. Bueno, es que nosotros la sentimos diferente. ¿Tú crees? Para mí sí. Y te voy a decir más, cuando ya hayan estos partidos, ya esto es semifinal ya, que tú sabes que estás a un paso de la final. Hay que tener más temple y algunos equipos que no. ¿Tú le has sentido tanta emoción a esta Champions como en las otras anteriores? No. La emoción que yo sentí, la sentí hacía años que yo no vivía una emoción como la viví el año pasado. Este año no. El año pasado sí. Porque, sí, pero
¿Por qué, mi hermano? A recurrir, a remontar. Ok, y hay alguien que me va a decir, sí, claro, es que estamos acostumbrados a ganar siempre. No, no estamos acostumbrados a ganar siempre. Es como dijo Gianni, tú siempre no ganas. No, es verdad. ¿Cuántos años tiene la Champions y cuántas has ganado tú? De la primera que dieron fue 62-63. Es que Europa, para cerrar, que ya tienes que descansar por el cambio de horario, es que Europa está perdiendo credibilidad. Simple y llanamente. Y estamos claros. Y el Mundial de fútbol se lo demostró. Se lo demostró. El Mundial apagó la Champions. Sí. ¿Está? Sí, lo demostró. Ah. Lo demostró. La apagó. Todo el mundo de Ocasa lo demostró. Te quiero mucho, mi hermano. Y estamos ahorita activos. Estamos ahorita activos.